Florent Marsellesi, que es eurodiputado de EPO, Margarita Mediavilla de la Universidad de Valladolid, promotora también del manifiesto Última Llamada, del que vamos a hablar en este debate, y miembro de Ecologistas en Acción. Y animaros a que sigamos haciéndolo, sigamos ganando espacios y sigamos obligando a las instituciones a empaparse de ese saber popular que hay en las calles. Una mesa redonda que queremos que tenga un formato ágil y que nos sirva para debatir, para entrar en harina y no quedarnos solamente en los discursos, de las respuestas que los políticos deberían dar o que pueden dar, o que nos proponen, a todos los temas que se planteaban en el manifiesto Última Llamada. El manifiesto Última Llamada surgió de un grupo de ecologistas, de personas vinculadas a movimientos sociales y al movimiento ecologista, que estábamos viendo con preocupación cómo muchas de las soluciones que desde la política y también desde los nuevos movimientos sociales que surgieron a partir del 2011 se estaban empezando a dar soluciones a la crisis que reproducían los viejos esquemas del pasado. Y con esto nos referíamos a que se quería salir de la crisis volviendo a esquemas keynesianos, a esquemas productivistas, es decir, volver a intentar salir de la crisis a base de seguir creciendo y intentando estimular el consumo, intentando volver un poco pues, a los viejos esquemas de la economía. Estos esquemas han funcionado a lo largo de las últimas décadas del siglo XX porque hemos contado con una abundancia de recursos naturales extraordinaria. Y hemos contado con un planeta, con unos ecosistemas en una salud fuerte. Y ahora nos estamos encontrando, a principios del siglo XXI, que esas dos cosas ya no las tenemos. Estamos empezando a ver que los recursos naturales están empezando a tocar techo y además que la salud de todos los ecosistemas del planeta se está deteriorando de una forma alarmante. El petróleo, el carbón, el gas es el pasado. El futuro, claramente, son las energías limpias y una sociedad de seguridad energética. Y al mismo tiempo, pues tenemos una crisis de biodiversidad. Es decir, que nosotros, como seres interdependientes, dependemos del resto de los seres vivos de la naturaleza. Sin embargo, si nos estamos cargando el planeta, cargando la biodiversidad, nosotros tenemos que pensar respuestas a la altura. Porque frente a esto tenemos muy malas respuestas. Una es no hacer nada. Lo que puede pasar si no hacemos nada se llama el colapso. El colapso de civilización, que ya ha pasado. El Imperio Romano ha colapsado también la civilización maya, los vikingos en Groenlandia, bueno, tenemos bastantes ejemplos. Y esto os puedo decir, para los que os gustan el cine, pues claramente sería un escenario a la Mad Max. Si veis esta película de Mad Max con el Gibson, por ejemplo, pues es lo que puede ocurrir. Al mismo tiempo, hay gente que sí está haciendo cosas y que saben perfectamente que los recursos naturales son limitados. Gente que sabe perfectamente que no tenemos planeta B, sino que tenemos un planeta A. Y que para ello, como somos muchas personas en el planeta, la única forma de hacerlo es entre pocas personas repartirse lo poco que queda. Y eso, por desgracia, tiene también un nombre, y se llama el ecofascismo. Estos son regímenes totalitarios que reparten entre pocos el planeta A. Y me imagino que esto tampoco tiene que ser el horizonte que nos marcamos. Entonces, si estamos en un horizonte más bien de justicia, de sostenibilidad, de democracia, realmente el horizonte es un horizonte de transición. Transición justa, democrática, ecológica, de la economía. Y por supuesto, eso en poco tiempo. Poco tiempo porque el planeta también está jugando con otras reglas que las nuestras. Por eso es tan importante que las elecciones, por ejemplo, que los partidos políticos, que los movimientos sociales tengan como pilar de la transición, eso lo refiero como pilar de la transición, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la crisis energética y la lucha por una biodiversidad rural
y grande. Hay algo básico en este debate, que es la idea de salirnos de la obsesión productivista por el crecimiento y esa ecuación que decía antes entre consumo y bienestar. El tema central en la crisis en la que estamos es una crisis básicamente de desigualdad. Las raíces de la crisis económica está en las raíces de la crisis económica está la desigualdad. Es verdad que si queremos vender el ecologismo, por lo menos las ideas que están detrás, que no hay planeta B, desde luego lo que tenemos que hacer es descolonizar el imaginario dominante y conectarlo con un nuevo imaginario. Y para hacerlo, para descolonizar, tenemos que dejar atrás unos cuantos mitos que tenemos en la cabeza. Y es verdad que los tenemos todos. Porque lo que ha ganado el neoliberalismo, más allá del sistema económico, más eso lo decía muy bien Thatcher, decía que el objetivo no era ganar el sistema económico, era ganar el corazón de las personas. Pero es igual, tenemos que ganar el corazón de las personas. Y para hacerlo, tenemos que pensar de forma diferente. Y pensar de forma diferente es pensar algunos o algunas palabras y conceptos que tenemos en la economía de forma muy diferente. Empezando por la palabra crecimiento. Y decir con claridad, en cualquier imaginario y en cualquier relato que tengamos, que el crecimiento como sistema, no el crecimiento de unas actividades, el crecimiento de otras, que es totalmente otra cosa. El crecimiento como sistema, es decir, el crecimiento de la tarta que podremos repartir entre todos, entre capital y trabajo, esto no es la solución, es el mayor problema que tenemos ahora mismo. Por encima de 12.000 euros por persona, de PIB, por encima de esta cifra, no hay ninguna correlación, ni negativa, ni positiva, entre aumento de crecimiento y aumento de bienestar. Si un político o un economista os dice estamos creciendo, por tanto estamos creando más bienestar, os está mintiendo, porque no tiene ni puñetera idea de esto. El crecimiento, además, este sistema económico, no lo podemos disociar en ningún momento del aumento de emisiones de CO2, del aumento de uso de energía y del aumento de uso de materiales. Este sistema crecentista es nocivo en general para la naturaleza y, por tanto, al final, para las personas. Pero también tenemos que deshacernos de más cosas. Por ejemplo, pensar que la tecnología nos va a salvar. La tecnología no nos va a salvar. Nos puede ayudar en el camino, lo cual es muy diferente. Pero lo que tenemos es un problema de organización política, de organización social, de uso de las cosas. Solemos presentar la información como algo casi inmaterial, pero la información es todo menos inmaterial. La información es muy material. De hecho, esto, yo también tengo uno, mirad, voy a enseñar el mío después de Juan Carlos. Ah, perdón. Esto es materialísimo. Esto, que no es un teléfono, de hecho, esto es un ordenador. Esto, para un chip, solamente el chip que está dentro, 50 litros de agua. Para todo esto, tenéis tierras raras y conflictos de sangre para que lo tengamos en nuestras manos. Y por supuesto, me imagino que todos vosotros, cuando no tenéis así, cuando tenéis la barrita que os dice que estáis llegando al final de energía y podéis mandar el WhatsApp, estáis buscando como locos el enchufe. ¿Y a dónde va el enchufe? Pues va a centrales térmicas detrás, porque tenéis que poner energía dentro para que funcione. Para acumular los datos que tenéis aquí, el cloud, que parece que está lejísimo de todo esto, la famosa nube, pues esta nube se almacena en Estados Unidos, de Google, de Facebook, en naves enormes, para que esto sea real. Y esto significa que este sector de la informática, de la información y materia, como decimos, contamina y emite más CO2 que la aviación. Cualquier tweet son gramos de CO2. Entonces, pensar que la tecnología de la información nos va a salvar también es desentender o malentender el papel de la materia y de la energía en todo lo que hacemos. Y también tenemos que hacernos otra idea sobre el empleo. Y aquí quitarnos una idea muy clara. Primero, que el empleo no es el trabajo, son cosas totalmente diferentes. Son cosas totalmente diferentes. Y si nos reducimos al empleo como trabajo productivo, recordar una cosa fundamental.
En el siglo XXI, en plena crisis social ecológica, no cualquier empleo vale. ¿Ya se ha terminado esta idea de crear empleo por crear empleo? No. Ahora mismo solamente nos valen los empleos y trabajos en general que creen utilidad social y ecológica. No puede ser que nosotros, desde nuestros movimientos, apoyemos la construcción de barcos para Arabia Saudí. No puede ser que apoyemos el carbón. No hay carbón limpio, compañeros. Los puestos de trabajo tienen que estar en consonancia con esto. Este mismo discurso se oía hace 30 años. Ya no estamos hace 30 años. Tú decías, con mucha razón, que nos quedan 10 años. Pues 10 años para decir la verdad con tranquilidad y decir que ahora mismo los empleos se encuentran en las energías limpias. ¿Quién ha destruido empleos a punta para los últimos 30 años? ¿La ecología? No. La destruyen los que están ahora mismo en el poder. Los que piensan que las máquinas pueden dar más empleo. Eso sí que es verdad. Decir a los compañeros que trabajan en el carbón que los empleos ahora mismo están en las energías renovables. Para que os deis una idea, en la nuclear y en el carbón, en España, trabajan máximo en empleos directos e indirectos 70.000 personas. Si decidimos apostar por las energías renovables de forma real, no como Soria, y decir vamos a poner muchísima energía limpia en este país, son más de 300.000 empleos. Por tanto, a salir de aquí, pues decir claramente, ¿quién crea empleo? La ecología crea empleo. La ecología es el futuro del empleo, de hecho. Y esto tiene que ver con el último concepto, con la energía. Al final, cuando tenemos máquinas, no son las máquinas que destruyen el empleo. Para que funcione la máquina, tenéis energía detrás. La energía no es otra cosa que la capacidad de producir trabajo. Y tenemos que repensar que en vez de tener máquinas que consumen energía que ya no tenemos, más nos valdría pensar en crear un mundo donde nosotros y nosotras, con nuestras manitas, empecemos o reiniciemos a hacer cosas que antes ya hacíamos. Además, haciéndolo con el lema que está detrás: vivir mejor con menos. Yo os puedo decir que lo hemos calculado por todos lados. Menos energía combustible fósil, petróleo, carbón y gas, significa muchísimo más empleos en todos los sectores de agricultura, de movilidad, de la habitación. Y además, empleos de calidad, empleos dignos. Y además, repensando también el concepto de trabajo. Y aquí es verdad que el reparto de trabajo es fundamental, fundamental. Tú decías 35 horas, yo estoy contigo sobre las 21 horas. ¿Por qué tenemos que repensar que el objetivo no es trabajar en el mercado productivo? Ni para los hombres, ni para las mujeres. Y incluso os puede decir, si pensamos desde el trabajo de cuidados, que han hecho las mujeres de forma histórica, la idea es más bien que los hombres volvamos a asumir tareas de cuidados y a asumir trabajos reproductivos. Reequilibrar ambas esferas y repensar de forma concreta el trabajo. Tenéis un triángulo. Tenéis tres cosas importantes. Una primera son los recursos naturales que tenemos. Esto es la realidad material. Más que esto, no podemos consumir. La segunda cosa son las necesidades básicas que tenemos como personas y colectividad. Es lo que tenemos que cubrir con estos recursos naturales. Y la tercera cosa, punta de triángulo, son los trabajos que tenemos que ejercer y hacer para cubrir estas necesidades básicas dentro de los límites que tenemos del planeta. Y esos trabajos, que sean productivos o reproductivos, esto es repensar el trabajo de forma real. Y esto es el objetivo que tenemos como esperanza: repensar el trabajo dentro de los límites concretos y necesidades básicas reales que tenemos como sociedad y personas. La tecnología no nos va a salvar, pero nos va a ayudar.
esta es la gran diferencia. Eso para mí es el mensaje que es bastante de sentido común también, que tenemos que ir mandando. Hoy, para revolucionar la movilidad sostenible, la tecnología se llama la bici, por ejemplo. Eso es revolucionario. Entonces, eso también es repensar el tipo de tecnología que utilizamos y qué entendemos por tecnología. Me habéis tocado el tema más sensible, porque yo creo que la tecnología es una de las cosas claves en todo esto, en este colapso. Que la tecnología del futuro tiene mucho que ver con esa gestión de la naturaleza, no tanto con construir sofisticados elementos móviles, sino con saber gestionar los recursos naturales y sacar energía del territorio y alimentarlos. Es decir, que a mí me parece que muchas veces hablamos de tecnologías avanzadas, de cosas que no son más que juguetes, y realmente las cosas que nos están dando de comer, como una bicicleta, como una bicicleta eléctrica, por ejemplo, o como un buen método de gestión ganadera, o como un buen método de gestión de las aguas residuales, o una buena vivienda que se calienta con el sol, eso es una buena tecnología. Eso es posible que sea la tecnología del futuro del siglo XXI. Ese tipo de tecnologías blandas, amables con la naturaleza, la permacultura, por ejemplo, que consigue producir más que con la agricultura química, sin pesticidas, sin químicos y con mucho menos trabajo. Y si es así, si somos lo que comemos ahora mismo, somos despilfarro, somos pesticidas, somos mala calidad, somos explotación de trabajadores, somos maltrato animal. Entonces la agricultura es fundamental, de hecho. No es normal que un pollo producido en Francia sea más barato en Senegal que un pollo de Senegal. O que la leche de España, cuando se vende en Nicaragua, sea más barata en Nicaragua que la leche local. Y no es normal, ahora mismo, que la mayor parte de las subvenciones de la PAC, la Política Agrícola Común, vaya a la Duquesa de Alba, bueno, a sus descendientes ahora mismo. Eso no es normal. Entonces aquí tenemos un reto muy grande, sobre todo para la gente que estamos en el Parlamento Europeo, es conseguir una reforma radical de la política agraria común para que sea una herramienta que permita justamente subvencionar, reorientar la agricultura hacia la agroecología, la soberanía alimentaria y los bienes comunes. Es decir, remunerar las personas, los colectivos que trabajan y cuidan la tierra a nivel local. De eso se trata. Y aquí tenemos una lucha que os voy a decir va a ser muy dura dentro de 2 años. Y aquí necesitamos justamente mucha alianza de muchos sectores diferentes para conseguirlo. Pero segundo, también necesitamos que a nivel local la propia sociedad coja y utilice el poder que tiene en sus manos, sin esperar a que los políticos, los técnicos de la Comisión Europea, del Parlamento, hagan cosas. Joder, compañeros, tenemos poder, lo vamos a utilizar. Podemos hacer huertos urbanos, podemos crear redes y circuitos de producción y consumo a nivel local, podemos crear cooperativas de producción y consumo, podemos utilizar para hacer esto las monedas locales que estamos montando. La comunidad tiene fuerza, tiene potencia, y eso lo podemos hacer porque además es bueno para los campesinos, porque reciben una remuneración justa a su producción. Es bueno para las personas, porque comemos mucho mejor. Es bueno para la naturaleza, porque la respetamos. Y es bueno para las generaciones futuras, porque también estamos respetando su futuro a poder comer como ellos quieren comer. Pero eso no es suficiente tampoco. Y justamente tú hablabas de TTIP. Yo ayer estaba en Barcelona interviniendo en el primer encuentro de los municipios contra el TTIP. Entonces ha ido muy bien y ahí tenemos grandes discursos en contra justamente de la agroalimentación, la agroindustria, ese oligopolio que efectivamente nos está jodiendo la vida a base de bien. Y eso era justo antes de comer. Terminamos y vamos a comer. ¿Y qué vamos a comer? Pues solo productos de la agroalimentación industrial. Y además, carnívoro al 90%. Entonces, claramente,
Ahí tenemos que pensar en la coherencia que tenemos también nosotros mismos a la hora de plantear la alimentación como un acto político. Por ejemplo, podemos decidir comer solamente productos locales que vienen de campesinos que conocemos o por lo menos tenemos confianza en ellos. Eso podemos decidirlo. También podemos decidir pensar y repensar que ahora mismo una de las mayores causas de cambio climático, mucho más que el transporte, es la producción y el consumo de carne. Es la producción y el consumo de carne que se consume principalmente en los países occidentales y del norte. Que luchar contra el cambio climático, y además luchar a favor de nuestra salud, porque eso digo, comer más carne no es buena, eso también es un acto político. Y eso lo podéis hacer ya. No os pido que seáis vegetarianos, no os preocupéis. Solamente pensar que esto realmente es pensar en vosotros, pensar en el futuro y pensar en la naturaleza. Necesitamos estar en las instituciones a todos los niveles, desde Europa hacia el nivel local. Necesitamos una sociedad civil que presione a los políticos. Necesitamos una sociedad civil y unas comunidades que sin esperar que los políticos se muevan el culo, también se muevan. Y necesitamos a personas que aquí estamos, también necesitamos coger nuestra vida en nuestras manos y hacer el cambio desde el día, sin esperar y sabiendo que esto es posible. ¿Se quieren acercarse? Sí. Vale. Yo pienso que si todos nos ponemos de acuerdo y creamos ese clima de no compra en las grandes superficies, les estamos dando en todo lo más que les duela, y podremos a partir de ese momento tener los precios un poco, o sea, mejor para nosotros y cambiar el estilo de vida y el estilo de consumo. Y otra de las cosas que tenemos que hacer es, si tenemos que comprar productos envasados y elaborados, que sean lo más cercanos posible y mirar la etiqueta bien, porque también te engaña. Pues a veces compras un espárrago de Navarra y lo que te dicen espárrago de Navarra y resulta que son de China o de Perú o de no sé dónde, y te cuesta más barato que el de aquí. Pienso que tenéis que mirar en las etiquetas que sean la procedencia, y que para que tengamos la constancia de que estamos comprando los productos lo más cercano posible, porque estamos abaratando no solamente el coste del transporte de ese material, de ese producto que estamos consumiendo, no contamine el medio ambiente, porque si tienes que traer, fijaros, desde China o de Perú o no sé dónde, o de cualquier parte del mundo a España, los productos están, transportar toda esa mercancía es costosísimo y es una contaminación impresionante. Bueno, solamente quería decir eso y... Sobre soberanía alimentaria, yo creo que aquí hay un montón de gente que queremos intentar conseguir la soberanía alimentaria toda la que podamos. Primero porque coincido con Marsellesi de que somos en muy parte de lo que comemos desde el punto de vista bioquímico y desde el punto de vista de la salud nuestra y de nuestros hijos. Segundo porque tenemos espacios donde vivimos que todavía no están demasiado degradados, pero que necesitamos descontaminar. Y para que haya hilado necesitamos vuestra ayuda. Necesitamos, y eso es valiente decirlo, y además yo creo que eso sería popular, que la gente lo comprendería. Yo me voy al campo y sí que se van al campo, y se van al campo licenciados, se van al campo gente preparada, pero claro, se van al campo y necesitan tener un nivel de vida que no sea esclavizante, y para eso yo creo que es muy importante que nos quitemos a las competencias de las grandes superficies, que obviamente nosotros no podemos competir porque el trabajo y el sudor hay que pagarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo van a pagar ellos sí comen bien, ¿eh? Y hay dos o tres clases de comida, y al final son los mismos que están metiéndonos la comida de basura a nosotros, son los que ellos van a comer los productos ecológicos. Ellos. Y esos productos ecológicos que se han cultivado en nuestra tierra son para nosotros. Yo no tengo por qué pagar un vino ecológico a 8 euros. ¿Cómo contempláis el tema de la renta básica universal en todo este proceso de redistribución del trabajo? Me gustaría que nos lo explicarais, porque yo creo que es un tema que ya se ha iniciado en otros países, ya se están estableciendo experiencias pilotos. Y bueno, creo, desde mi modo de ver, sería un elemento más para esta transición. Gracias. Yo estaba en París para la cumbre climática, ahí estábamos negociando
y China nos recordaba todo el tiempo. Yo, vale, estoy de acuerdo en rebajar mis emisiones, pero un poco más adelante, porque me gustaría que vosotros, países del norte, reconocierais que quien ha creado el cambio climático no somos los países del sur emergentes, sois los países del norte. Y en este punto es irreprochable, porque es verdad. El 80% de las emisiones de gases de CO2 los hemos emitido en el norte, la civilización industrial del norte. Entonces, China para mí es este rollo de palo y zanahoria. Las dos cosas a la vez. Tenemos que reconocer nuestros errores, o por lo menos nuestra responsabilidad en el cambio climático, y al mismo tiempo saber jugar con las armas que tenemos como Europa. Escapar de las multinacionales de la alimentación es complicadísimo, pero es verdad que al mismo tiempo es imprescindible, porque yo no creo que se las puedan cambiar. Ahora mismo son uno de los enemigos que tenemos en el marco, en el campo de batalla que tenemos. Y para esto, por supuesto, otra vez vas a necesitar ganar la batalla a nivel europeo, porque para luchar contra las multinacionales necesitas fuerza política más allá de lo local. Y por eso es tan importante una batalla transeuropea, transatlántica, con todas las fuerzas que piensan lo mismo que estamos diciendo ahora mismo. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, Vía Campesina? No, no fuera. Las dos cosas al mismo tiempo. La UE somos todos nosotros. La UE no son los que están ahí arriba. La UE es España. Son los gobiernos que mandamos hacia la UE. De responder a tu pregunta, que se me olvidó en ese momento, sobre la renta básica. Además, yo lo tengo más fácil porque en el caso de ECU estamos totalmente a favor de renta básica, y tenemos muchos compañeros nosotros de ECU que están en la marea básica, por ejemplo, a favor de esta propuesta, por varias razones, vamos. La puedo hacer muy rápidamente. Primero, porque tenemos derecho a la existencia. Segundo, porque es bueno para la autonomía de las personas. Tercero, porque eso es bueno también para la ecología, porque es una forma de subvencionar nuevas actividades que no son rentables ahora mismo, por ejemplo, en el mercado. También porque es bueno para repensar el concepto de trabajo. Justamente no centrarnos solamente en el salario, que es poner el empleo productivo como centralidad de este mundo, cuando ya no lo es y no tiene que serlo, la renta básica no sirve para todo esto. Y además esto lo podemos relacionar también con la transición ecológica y con la relocalización de la economía, porque la renta básica también puede ser una relación directa con los autos urbanos o, por ejemplo, con las monedas locales. Aquí se abre un campo de investigación y de posibilidades enorme. Por tanto, aquí tenéis todo el apoyo nuestro y realmente es una propuesta que tiene mucho futuro. Y sobre el momento social, pues yo diría dos cosas. Yo os puedo decir que el Parlamento Europeo necesitamos una sociedad civil, movimientos sociales, sindicatos, ONGs muy movilizados. Si queremos ganar nosotros, por ejemplo, la batalla del TTIP, del Tratado de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y Unión Europea, lo vamos a ganar porque mucha gente está luchando en la calle contra este acuerdo, contra esta constitución de las multinacionales. Lo vamos a ganar porque ayer había más de 90.000 personas en Hannover, en Alemania, en contra del TTIP, para la presencia, la visita de Obama a Merkel. Si eso lo tenemos, somos capaces luego en los parlamentos de transmitirlo y de ganar batallas. Dicho esto, el TTIP es una batalla que podemos y vamos a ganar. Movimiento social, sea quien seas, la ecología es central. Ahora mismo no incluirlo, y así puede ser muy clarito, ya son las 9, estamos entre nosotros, hay confianza, no incluir la ecología, la crisis ecológica, es reaccionario. Por tanto, ser un movimiento social del siglo XXI es tener clarísimo que la ecología es el pilar de la transición hacia una nueva sociedad. Y eso es mi mensaje, que me gustaría mucho que todos los movimientos sociales, sindicatos, ONGs, asociaciones vecinales, tuvieran calísimo. Recordar que mañana a las 11:30 en el Julián Besteiro nos juntamos la gente de Móstoles para intentar impulsar cambios a la escala que son posibles en un lugar como Móstoles. Muchísimas gracias.